Muy bien, creo que estamos con todo listo. Si escuchan bien, si miran bien, nada más les pido que me hagan esta señal de que está todo correcto para ustedes, de que están listos con todo este proyecto de estudio. Y bueno, vamos a arrancar con el estudio del Arcángel Miguel. Cabe destacar que el Arcángel Miguel es un ser de luz primordial, digámoslo así, es un ser de seres. Él es el que parte y reparte para todos los demás arcángeles. Por eso se le conoce como el arcángel de las distintas fases, o facetas, o rostros. Porque justamente lo que el Arcángel Miguel comanda, todos los demás arcángeles lo trabajan. Son 7 arcángeles en específico. Y el Arcángel Miguel es el arcángel jefe o líder de todos los arcángeles. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí conocían al Arcángel Miguel? Es muy famoso, ¿verdad? Por todos lados lo van a encontrar. Hay personas que están de pronto mal informadas y que consideran el estudio de los ángeles o de los arcángeles como fuera de lo religioso. Y el Arcángel Miguel está reconocido por las principales religiones del mundo, sin lugar a dudas. Entonces, todos los estudios angélicos o de arcángeles, en este caso del Arcángel Miguel, pues ustedes van a ver, y vamos a encontrar también aquí en el libro, documentación de que todo eso está en las escrituras y demás, por si ustedes querían ese detalle a profundidad. Vamos a ir justamente a la página número 7. Si me hacen favor de apagar celulares, es muy importante para que no haya distracciones durante la sesión. Está el primer párrafo en la página 7. Quien me quiera ayudar a leer, le pasamos el micrófono de favor, Sof. Gracias. Ese es primer párrafo, es para subrayarlo y extraer la idea principal. Adelante. El Arcángel Miguel es el primer ángel del cielo, que sostiene y defiende el universo manifiesto dentro de su anillo no pase, para que las tinieblas de la inmanifestación no se inmiscuyan en él. Es el arcángel de la protección. Muy bien, allí está, todo ese párrafo es para subrayarlo. ¿Y cuál sería la idea más importante que a ustedes les parece en este párrafo? Protección. ¿De qué? ¿Verdad? La protección, sobre todo, ante las tinieblas. ¿Cuál es el asunto allí? Hay que saber que todo, digámoslo así, hay una parte que es la manifestación. Nosotros vivimos en el mundo manifiesto, o sea, estamos aquí manifestándonos, expresos, pero hay una parte que es inmanifiesta, y esa parte, digámoslo así, no es que sea mala, pero está desordenada, es un caos. Y el Arcángel Miguel es el brazo derecho de Dios. Hay pocos seres que tienen brazo o contacto directo con Dios, el Padre Universal, con la luz original, la fuente, el Creador, el Logos, y uno de ellos es el Arcángel Miguel, porque él se encarga de darle luz a la manifestación, y eso es lo que nosotros conocemos justamente como protección de las tinieblas, protección ante el caos, protección ante el desorden. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, el Arcángel Miguel es un principio de orden y de manifestación en la vida. Vamos a ver justamente que él establece un anillo, el anillo no pase. Ese anillo es un cinturón de fuego electrónico, allí viene, ¿verdad? Eso es muy importante, viene hasta entre comillas. Todo lo que tú quieras proteger, tú le vas a establecer el anillo no pase. Es con el dedo índice de la mano derecha y en el sentido de las manecillas del reloj. Y le vas a hacer, yo soy el anillo de luz, no pase en mi cuerpo protegiéndolo de toda situación discordante. Y así tú, antes de salir, tú te puedes proteger o blindar. Tu auto lo visualizas en un anillo de luz azul. tu cuerpo, tus hijos. Una estudiante de metafísica andaba siempre muy preocupada por su hijo que andaba en moto todos los días, hasta que conoció al Arcángel Miguel y su trabajo con ese anillo de protección. De allí en adelante nunca más se preocupó, sino que todos los días: yo soy el anillo de luz del Arcángel Miguel alrededor tuyo. Y él andaba en estas bandas de choppers, de motos, ya saben, que andan todos bien tremendos. Cuando se dieron cuenta los amigos, todos iban con la estudiante, con la mamá, a pedirle la bendición. Por favor, a mí también hágame ese anillo, señora. Y se formaban hacia afuera de la casa de la señora a que les hiciera esa protección. Ya que nosotros vivimos en este mundo, pero se los tengo que decir así crudo: todo representa un riesgo. La vida, si estamos viviendo, hay un riesgo. Hay gente que dice: no voy a salir de mi casa para que no me pase nada. No voy a hacer esto para que no me suceda esto otro. Y entonces, pero la verdad es que a tu casa, si andas sin chanclas y se moja el piso, estás en riesgo, pues. Pero el asunto es que tú te puedes eliminar, tú puedes terminar con ese riesgo, y eso es el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es un sistema, digámoslo así, de protección de todo en tu vida, de todo lo que está a tu alrededor. Es muy importante ese principio. Si hay alguien aquí esperando de una vez, ¿verdad?, que ingrese. Justamente vamos a ver qué es la realización del poder de Dios. Allí está. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante también. El Arcángel Miguel es el principio del poder de Dios. El ser humano le da poder a muchas cosas. ¿A qué le damos poder, por ejemplo? Al dinero, a lo que llama nuestra atención. Entonces, nosotros creemos que el dinero, en específico, por sí solo es un poder. Y el dinero es un medio, digámoslo así, de suministro, de intercambio. ¿A qué otra cosa le damos poder? A los malos pensamientos. A los malos pensamientos, ¿como a cuál, por ejemplo? Pues no sé, pensar que te puedes considerar malo. Exacto, o sea, una persona, no sé si conozcan a alguien, al primo de un amigo que escucha los síntomas de una enfermedad y dice: ay, como que me está dando ese síntoma, y como que ahora siento esto. Le damos poder a los síntomas de enfermedad. Y qué sé yo, te gritaste mucho el otro día y por eso traes la garganta rasposa, pero no es que estés. Pero tu mente se empieza a mal viajar. Le das poder y te preocupas, te angustias, y entonces ¿qué pasa? Eso hace que le abres la puerta a esa discordia. Porque nosotros somos un sistema de pensamiento y de sentimiento. Y todo lo que tú piensas y sientes, le abres la puerta en tu vida. ¿Vamos? Entonces, regresarle el poder a Dios es una de las funciones del Arcángel Miguel. Entonces, todo lo que en algún momento nos haya dado miedo, angustia, preocupación, tú le vas a decir: le quito poder. ¿Cómo es? Le quito poder. Yo soy. Yo soy. El Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel. Yo soy la fe. Yo soy la protección, yo soy la salud, yo soy la prosperidad, yo soy la abundancia de dinero, y ahí te vas. Pero le quitas poder a eso que te ande preocupando y se lo devuelves a Dios vía el Arcángel Miguel. Ya vamos viendo, porque el Arcángel Miguel restablece. Si tú vives con ese principio divino, tú nunca vas a tener miedo, tú no vas a tener que estar angustiado. Si tú tienes una angustia, un temor, algo que te preocupa, es que te hace falta el Arcángel Miguel para quitarle poder a eso y devolvérselo a tu presencia divina, al gran yo soy. ¿Vamos bien hasta acá? Eso está justamente acá en este primer párrafo, ¿verdad? Metido. Todos nosotros tenemos contacto con el Arcángel Miguel por medio de nuestra presencia yo soy. Tú eres, y el Arcángel Miguel te conoce perfectamente, sabe cómo te peinas, sabe cuántos pelos tienes, sabe todo de ti. ¿Esto por qué se los digo? Porque ustedes no necesitan a ningún intermediario entre ustedes y el Arcángel Miguel. Se han puesto de moda los angelólogos, ¿verdad? Que son finalmente mediums o son canalizaciones, y eso, por supuesto, establece una limitación entre las personas. ¿Por qué tú no puedes contactar al Arcángel Miguel si tú tienes el principio divino también? No necesitas en específico hacer nada más que invocarlo en el nombre de tu magna presencia yo soy. ¿Cómo es? En el nombre de mi magna presencia yo soy. Invoco al Arcángel Miguel. Invoco al Arcángel Miguel. Y ya le hablas, te sueltas como un amigo. Un día conocí a un estudiante, es mi amigo, que habla con el Arcángel Miguel. Pero en su pueblo es muy famoso porque pues habla con el Arcángel Miguel. Y una de las cosas, digámoslo así, que lo hace más puro es que no le cobra a la gente. Entonces es distinto, ¿verdad? Que alguien te diga, te cobro unos, ¿cuántos les gusta? Unos $2,000 por pasarte un mensaje del Arcángel Miguel. No, pues sí, ¿verdad? Sí lo vale. Entonces, pero este amigo no cobraba, al contrario, él se encomendaba justamente con su presencia divina al Arcángel Miguel, y el Arcángel Miguel le pasaba pues así como datos, ¿no? Y entonces un día yo fui al templo donde él se encomendaba y fui con él, y él a todo mundo le preguntaba, él le preguntaba, oye, todo el mundo le preguntaba a mi amigo, oye, tú, dime qué te dijo el Arcángel Miguel para mí. Y él les decía algo, ¿no? Algo lindo, algo positivo, etcétera. Y entonces, pasó que, pues íbamos varios estudiantes, fuimos, y él les dio mensaje a todos, ¿no? Del Arcángel Miguel, menos a mí. Entonces yo dije, oye, pues como, ¿por qué no me...? No, pues dime algo. ¿Qué te...? No, dice, me tienes que preguntar, bueno, ¿qué te dijo el Arcángel Miguel para mí? Que ya te lo había dicho todo. O sea, que el Arcángel Miguel ya te dijo a ti lo que tú tenías que saber. O sea, todos los metafísicos tenemos Wi-Fi directo con el Arcángel Miguel. Y te conoce, sabe lo que haces, te conoce mejor de lo que tú te conoces. Entonces, él justamente es un principio omnipresente. En todo aquel que lo llame en el nombre de su presencia divina, allí está. Y tú te puedes soltar, amado Arcángel Miguel, ayúdame con mis ventas. ¿Y qué crees? Te ayuda. Oye, Arcángel Miguel, ayúdame con mi familia. Y te pone a trabajar todo. Él es de los arcángeles que trabaja para todo, lo que tú ocupes. Salud, dinero, amor, felicidad, paz. ¿Vamos? Porque él trabaja con los otros 6 arcángeles y él les puede mandar rápido el fax, ¿verdad? Que ellos tienen una tecnología más avanzada que el WhatsApp ya. Entonces, el anillo es así, es un cinturón de luz electrónica azul, que tú vas a visualizar alrededor de todo lo que desees proteger. ¿Tu casa? Yo soy el anillo de luz no pase. ¿Cómo es? Yo soy el anillo de luz no pase. ¿Tu familia? Yo soy el anillo de luz no pase protegiéndolos. ¿Tu auto? Yo soy el anillo de luz no pase protegiéndole. Y así tú te pones, todo el día te puedes ir así, con toda la gente que veas en la calle, protegiéndolos, envolviéndolos y demás, justamente para que no les llegue ninguna influencia negativa. Se los he platicado en varias ocasiones, no es que el Arcángel Miguel me lo haya dicho, pero todo el mundo se puede dar cuenta, que todo el mundo anda poseído por ahí, por la calle. ¿No se han dado cuenta? Dice Sof, con el celular están poseídos, de negatividad, Eso es una posesión de estar agresivos, de estar peleones, ¿verdad? Eso es estar poseído. O sea, tú esperarías que flotara así como en la película del exorcista, ¿no? Que flota la mujer o flota tu hermano, tu hijo, tu papá, que se voltea y guacarea, que camina por las paredes. ¿Quieres esperarte a que llegue a ese nivel? No, pues oye, todas las influencias salimos y estamos expuestos a influencias de todo. Pensamientos discordantes, cosas negativas, vicios, etcétera, etcétera. Y la clave es justamente estar en el anillo de luz no pase. Todos los días tú necesitas blindarte y blindar a los tuyos. Les he hablado de la importancia también de blindar a los menores, a los niños. Ellos no tienen un blindaje por sí solos. Ellos dependen del blindaje que le dan los padres. Entonces, a todo nene menor de edad, blíndalo. ¿Cómo es? En el nombre de mi yo soy el anillo de luz, no pase protegiéndolo. Y así es, ¿verdad? Cuando sepan de un niño que está expuesto en una situación, blíndenlo, protéjanlo. No importa lo que lo conozcan o no lo conozcan. La luz no necesita permiso. La luz no rompe el libre albedrío de la persona porque es la luz. La luz es el bien. La luz, cuando se expresa, todo lo demás le obedece. Entonces es muy importante ese principio que tenemos aquí. Sí. Uy, es que dije como 20 oraciones. A ver, ¿quién se la repite con el micrófono para que ella la sepa? Para que ella la tenga. Eso. Amada presencia, yo soy, el anillo de luz no pase. Ajá, en el nombre de mi amada presencia yo soy, invoco el anillo de luz no pase. O si lo quieres sintetizar, yo soy. Ese es el shorty de amada presencia yo soy, en tu nombre invoco. Luego, yo soy, el anillo de luz no pase, protegiéndolo, defendiéndolo. Tienes ahí, qué sé yo, tú que andas en juicios, ¿verdad? Protegiéndome, envolviéndome. Si tú eres policía, ¿quién de aquí es policía? Yo soy el... Y así, cuando vean también policías a su alrededor, protéjanlos. Militares, no, tú no sabes a qué misión van, ¿me entienden? Tú blinda todo el que lo ocupe, que tú veas. Y así, ¿verdad? Ese es justamente lo que se necesita ahora. Para este proyecto. Página 7, párrafo número 3. ¿Quién me ayuda a leer, de favor? Eso. Lo que diferencia el cosmos del caos es una línea que tiende el Arcángel Miguel. Todo lo que es caótico es demoníaco, no porque sea un diablo con cuernos y rabo, sino porque el desorden y el caos son lo único diabólico en nosotros. Igualmente, perdón. Sí. Igualmente sucede con las enfermedades. Por ejemplo, un cáncer es un desorden celular, es una parte del caos metida dentro del cosmos. Ahí está, ¿verdad? En pantalla ven como este diagrama, el cosmos se protege por esta línea azul, a ver si se alcanza a ver, sí, ¿verdad? Esta línea azul es el principio de orden, de protección del Arcángel Miguel, del poder de Dios. Y blinda todo lo que está, cosmos quiere decir orden, y caos, por supuesto, lo opuesto. Entonces, cuando ustedes están en este círculo, mantienen al caos afuera. El caos está bien que exista, pero no en tu vida, no en tu mundo, no en tu cuerpo. ¿Vamos? Y es allí donde nuestro punto es justo este principio. Pueden subrayar ese párrafo, justamente, y palabra clave, ¿cuál ven que sería? Cosmos. Acuérdense que somos positivos, por eso no subrayamos caos. Vamos entonces ahora a la página 8, en el párrafo 2. Quien quiera ayudarme a leer, de favor. El párrafo 2, Maclovia, de favor. Está muy cortito. Página 8, ahí está. Ajá. Todos los 29 de septiembre celebramos el Festival del Arcángel Miguel. Muy bien. Ese día en específico se energiza, digámoslo así, su fe y su protección. O sea, hay que irse preparando para ese día, que es su día de fiesta, para hacer su invocación y su ritual. El objetivo es que ustedes hagan el ritual del Arcángel Miguel ese día donde quiera que anden. Aquí vamos a seguirlo trabajando y estudiando, pero ustedes se agarran y se ponen ese día a saludar al Arcángel Miguel, a hablarle, a festejarle, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Vamos a la página, ahora sí, a la 8, ahora el párrafo 3, Maclovia, ya que estás ahí. Aditya. El Arcángel Miguel es un Aditya, un hijo primordial de Dios. Se le llama Aditya a los seres primordiales que existen antes que el planeta Tierra y que cualquier otro ser cósmico. La palabra Adi es un prefijo en Sancristo que expresa supremacía. Que expresa supremacía. Ay, perdón, sí, que expresa supremacía, sí, te da acento. Superioridad, y equivale a supremo principalismo. La palabra Adi también de Sancristo. Si quieres más despacito para que leas todo, porque ahí te saltaste también una letra. Que expresa otra vez desde Adi para que te acomode. Es un prefijo en Sancristo que expresa. Más despacito para que leas todas las letras. Ahí está sánscrito. Es un prefijo en Sancristo. Sánscrito. Sánscrito. Sí. Que expresa supremacía, superioridad, y equivale a supremo principalismo. Sí, principalísimo. Ajá. La palabra Adi también del sánscrito, sí, se refiere a primero, primitivo. Ok, la clave para subrayar ahí es Adi, porque hay un plano que ustedes van a estudiar en metafísica que se llama el plano ádico, que es el plano principal, principalísimo, supremo. Es el plano de la creación, del origen, es donde vive Dios. Son 7 planos y ese es el primer plano, o el primer nivel. En la primera dimensión cósmica, el plano ádico, exactamente. Vamos entonces a la página 9, el párrafo 4, si les parece bien. Está muy clarito allí. ¿Quién quiere ayudarme a leer ahora? Cuando se impide que la brujería, una enfermedad como HIV o cáncer, cualquier desorden o caos entren en la vida del ser humano, la energía protectora es el Arcángel Miguel. Exactamente. Todo eso, ustedes saben que nuestro cuerpo está compuesto de células, y esas células mantienen un orden. Todos nuestros pensamientos también tienen un orden, nuestra energía, nuestras emociones, y cuando nosotros exigimos que eso se manifieste, ese es el Arcángel Miguel. Entonces, por eso puede proteger de todo ello. Si quieres agarra el micrófono para que no se haga eco. Déjame ver aquí. Ahí está. ¿Qué pasa entonces con esto? El Arcángel Miguel trabaja cósmicamente. Hay planos. Los planos superiores son los planos cósmicos. Nosotros nos encontramos en el plano físico viviendo. Pero por encima de ese plano se les llama, hay muchísimas octavas. Está la octava o el plano mental, el plano emocional. Allí el plano emocional y el mental se llama el plano psíquico o astral. Las personas que creen en brujería, ustedes saben que en metafísica no creemos en brujería, habitan o creen en esa energía, en ese plano, que es el astral. Es un plano inferior al mental, y al cósmico. Un plano mayor siempre domina un plano inferior. Cuando ustedes se ponen de metafísicos, se vuelven mentalistas. Por eso mentalmente empiezan a visualizar ese círculo de protección. Utilizan su poder mental para descargar ideas cósmicas o poderes que son de los rayos de luz del cosmos. Entonces eso crea una barrera de protección que impide que cualquier energía del plano inferior entre, se manifieste y demás. Estamos trabajando desde planos superiores. Por eso es que ustedes van a ver que en metafísica se acaban muchos, ¿cómo decirles? Pues sí, mancias, o se acaba cualquier tipo de talismanes o supersticiones. ¿Cómo? Supersticiones. ¿Por qué? Porque está por encima de todo eso. Bueno, no están para saberlo ustedes, ni yo para contarlo, pero mi abuela era chamán. Era ella espiritualista, que es distinto a los espiritistas. Los espiritualistas estudian la luz y hacen invocaciones de la luz. Allí está, por ejemplo, una famosa curandera mexicana, Pachita, ¿verdad? Era como de esa línea de trabajo. Y ellos trabajan en el plano astral. Allí es donde hacen todo ese tipo de trabajos y demás. Eso ya también se suprimió, ya no van a encontrar a nadie que lo haga porque se canceló, debido a que ya hay modos más poderosos de trabajar. Pero bueno, mi abuelita hacía todo ese tipo de cosas, hacía viajes, ya saben, astrales y curaciones a distancia y muchísimas cosas. Y le iban a visitar muchos políticos, artistas mexicanos y todo, a hacer para ese tipo de cosas, pues. Y cuando yo la conocí, pues ya era mi abuelita, ¿no? Ya era una una gente adulta, pero ella seguía haciendo su trabajo de limpia, ¿verdad? De rameo y hueveo y todo eso, ¿verdad? Y siempre yo que iba, desde muy nene, pues siempre nos metían a las limpias. Y yo nunca lo entendí, o sea, como algo espiritual, ni mucho menos. Yo lo veía como el apapacho de mi abuela después de irla a visitar. Y así crecí, nunca entendí qué sucedía allí, pues, mientras hasta 17, 18 años, pues no. Era así como una tradición familiar, digamos. Entonces, yo empiezo a estudiar metafísica a los 19, y lo que sucede es que metafísica aprendes la llama violeta, aprendes la protección del Arcángel Miguel, y aprendes todo eso. Y yo dije un día, mira, a ver, si yo hago mi llama violeta, si yo hago mis protecciones, antes de meterme a la limpia de mi abuelita, pues, a ver qué pasa. Yo experimentando allí, ¿no? Sin decirle nada. Y entonces lo hice, y al final ella siempre te daba como un diagnóstico, ¿no? Ella siempre te decía, ay, pues esto, el otro. Y ese día no. Ese día me dijo, no, mijo, estás perfecto. No va a ocurrir nada que tú no deseas que ocurra en tu vida. Y nunca más volví a tener una limpia. Ya mi abuelo pasó de plano, ya trascendió y todo. Pero ese fue justamente el mensaje. El que entendió, entendió. Alguien que me diga que lo entendió. Porque tú, cuando trabajas con la luz de niveles superiores, esos niveles ya están por sí solos saldados. Estás protegido en esos planos, no tienes que preocuparte de nada de ese tipo de cosas y demás. Eso sí, si metes a una persona a vivir a tu casa que hace prácticas que no sabes qué son, pues ahí te encargo, le estás metiendo en tu casa. Si vas a la casa de esa persona y te comes todo lo que hay allí que te ofrecen en una comida, pues vas y te lo estás metiendo a tu sistema. Es distinto, ¿me entienden? Pero tú no tienes que hacer cosas. Para empezar, tú eres metafísico, tú no debes de depender de nadie. Y ahí es donde está, de pronto la gente como que se me perro confunde, ¿verdad? Con este tipo de cosas, Dice, pues yo soy metafísico, trabajo con la luz. Sí, pero pues estás metido allí. O te juntas mucho de este, o haces con esa persona, o vas a su casa donde hace prácticas que no sabes qué, o sí sabes, pues. Ay, ahí está el micrófono, please. Hay que hacer diario nuestros decretos de protección y de provisión. Sí. Okay. Yo me lo hago, por decir, Román. Pero si sales y te encuentras en la calle una persona que tú sabes que hace ese tipo de prácticas, ajá, esa protección que tú ya tienes, o sea, te impele, pues, cuando ella te abraza o te quiere decir algo, o sea, sí, te mantiene protegido, sí, ya tú estás protegido. Ah, a menos que tú digas, ay, me tocó. Ah, o sea, ¿qué me habrá hecho? Ya tú estás aceptando, te estás sugestionando tú y estás abriendo la puerta por medio de la duda. Pero tú no dices, vente mamita, te abrazo, te apapacho. Todo, si tú la abrazas, la quieres y demás, una vibración mayor domina una menor. Apréndanse eso de memoria. Ustedes no pueden andar titubeantes con nadie. Al contrario, ustedes se ponen con esa conciencia y ustedes abrazan a esa gente y no les pasa nada. Okay. ¿Me entienden? Gracias. Pero es que tú tienes que tener esa fe. Esa es la fe en el poder de Dios, que Dios está a través de ti. Y tú vas con esa seguridad y al contrario, esa persona vas a ver que por angas o mangas se va a alejar de ti. Porque no va a aguantar esa descarga. Y esos son blindajes muy tremendos. Ustedes saben que existen las órdenes de restricción, a distancia, ¿no? Tú no te puedes acercar de tal, eso es por juez y demás. Bueno, en metafísica eso existe. Hay personas que no se pueden acercar a ti a cierto kilometraje porque tú tienes una protección. Pero dices, ay, es mi expareja, ¿cómo extra? Espérate, tiene una orden de restricción metafísica, no se te puede acercar por eso, ni lo busques pues, no se puede acercar, o sea, lo en problemas. Román, ¿las enfermedades son del plano físico o del plano mental? Las enfermedades se somatizan en el plano mental y emocional, y por eso recaen en el físico. El plano físico es el plano más denso. Recuerden, los planos superiores dominan el plano inferior. Si quieren cambiamos de micrófono porque ese se está como que metiendo ruido. Entonces, ¿qué pasa? Una orden mental domina a las emociones y domina al cuerpo físico. Una emoción negativa domina el plano físico, porque los planos por orden de preeminencia domina un plano superior, domina el inferior. Por eso en metafísico somos mentalistas. Entonces no importa, andabas achacoso, así negativón emocionalmente, yo soy positivo, yo puedo, yo soy la luz. Agarras al plano emocional y al plano físico también. Por eso es que tú puedes curarte por medio del poder mental, porque el plano mental o el poder mental domina a las emociones y domina el plano físico. Y no se diga el plano cósmico del Arcángel Miguel. ¿Vale? Por ahí había una mano levantada allá. Yo tengo una duda, Román. Hace poquito fui a la Merced a comprar unas cosas. ¿A la Merced? Al Sonora. A la Merced, dijiste. Bueno, Sonora, al mercado de Sonora. Que es donde está la Madre Mercedes. Y ves donde está todo lo de que hacen de los brujos y las pero sí, yo voy también ahí a comprar mis cosas. Ah. Pues no sé, cuando, por ejemplo, yo así hago mi llama violeta, es más, voy así, llama violeta, pero pasas por ahí y sí se siente una cosa, no sé, yo nunca me había pasado, es más, creo que yo nunca estuve consciente porque yo fui muchas veces, pero esa última vez que fui, sí pues sacaron los puestos de adentro hacia afuera, hay muchos puestos ahí, yo creo que ahorita por la temporada que viene, ¿no? Pero sí se siente algo feo. Hasta es más, un señor pasó y hasta yo sentí como que me aventó su aire. El sope. Ándale, sí. Ahí ¿qué procede? O sea, ¿cómo te proteges? ¿Lo mismo o cómo? Mira, todo es mentalismo. Si tú vas allí, tú ahora te das cuenta que no puedes ir inocente. No puedes ir como Heidi, ay, voy al mercado de Sonora, a ver qué me encuentro, a ver qué señor me echa su sope ahora, ¿verdad? Me echa su humor. No, tú vas, amado Arcángel Miguel, yo soy el anillo del uno. Bueno, primo, ¿para qué vas, no? Pero digamos, vas a ver a la madre Mercedes que anda por allí, ¿no? ¿Quién te manda a andarte metiendo allí, pues? Pero si tienes que ir porque ahí tienes un novio o algo, pues. Ay, pues así le dicen, ¿verdad? Acuérdate que las mujeres ahora facturan. Entonces, ¿qué pasa? Tú te sales, antes de salirte de tu casa, tú te sales. Yo soy el muro azul del Arcángel Miguel, yo soy la llama violeta, yo estoy protegido, la luz de Dios me blinda y me protege. Amada espada azul, corta y libera por delante mío todo lo que sea necesario. Y te sales así, y te sales y andas por el mercado de Sonora, o por la Merced, o por donde te tengas que meter, como Rambo, bien blindado. Sí, es una cuestión de actitud, pero qué bueno que te diste cuenta, ¿me entiendes? Porque la mayoría de las personas no se dan cuenta en dónde andan metidos, no se dan cuenta las personas con las que conviven. Y hay gente que de pronto no sabes lo que hace, qué practicas, pero si eres metafísico, observador, te vuelves sensible, te vuelves detallista y dices, ah, esta persona hace esto, ah, ok, tú allá y yo acá, y seguimos siendo amigos o amigas, y ya, ¿me entiendes? O al contrario, si vas con actitud, pues nada, amiga, ¿cómo estás? Te amo, te bendigo, Dios bendice tu bien, y le mandas la llama violeta, le mandas la cruz de Malta, la mandas al Arcángel Miguel, y ¿para qué se junta contigo, verdad? Porque se le va a, como les dije, una vibración mayor domina una menor, se le va a cebar todo lo que esa persona haga, entonces no le va a convenir andar contigo. Había otra mano levantada, ahí estamos, ¿verdad? Sí. A lo mismo que venías diciendo, si tú vas con fe o a donde vayas, igual y, o sea, simplemente no estás temiendo, no te puede suceder nada porque tú ya vas con fe. A donde vayas, con quien te topes, sientes que igual no te pasa nada. O sea, ya. Exacto, todo al contrario, todas las mañanas. Y el segundo párrafo es la invocación al Arcángel Miguel, diaria. Entonces, la meditación del Arcángel Miguel es primero la visualización y el segundo la invocación. Entonces, es meditación, invocación. Muy bien, vamos a regresar tantito a la página 10, si les parece bien. Y allí hay un decreto que vamos a hacer porque el Arcángel Miguel siempre tiene su espada. Y la espada es para cortar y liberar todo lo negativo. Cortar quiere decir romper cualquier lazo que nosotros o la situación o el lugar a donde vamos o donde andemos tiene con una discordia. Y liberar para que nadie más se afane allí. Entonces, está allí en el tercer párrafo el decreto. Y todos los días también puedes activar esa espada como tomándola de tu mano, como del manguito. Y así se activa con este decreto. Dice acá, en mi mano flamea la espada con la fuerza, la fe y el poder. Miguel, 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 ven acá con tu espada a cortar. Miguel, Miguel, Miguel. Toda oscura actividad, y te visualizas que tienes esa espada, la activas porque después lo que vamos a hacer es justamente cortar con la izquierda, perdón, de izquierda a derecha y liberar de arriba hacia abajo, es corta y libera, corta y libera. Siempre se hace en series de 3. Para recordar un poco, dice el Apocalipsis: estalló entonces la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Eso lo dice en el Apocalipsis Juan. El Arcángel Miguel también estuvo la primera vez que nosotros entramos a este planeta, por eso nos conoce mejor que nosotros mismos, porque él fue el que nos abrió paso la primera vez cuando éramos, digámoslo así, seres sin, éramos llamados santos inocentes, sin mancha ni nada. Entramos con él y desde la primera vez que se habitó la tierra, el Arcángel Miguel está aquí. Y por eso tiene tanto interés en que nosotros podamos salir adelante. Él es, digámoslo así, el principio y el fin, el alfa y omega también para nosotros en este mundo. Página 12, párrafo 4. Esta es la invocación del Arcángel Miguel. Es muy sencillito, ¿verdad? Las claves son desciende, y cuando hagan desciende, lo bajan, así como desciende, viene a nosotros. Después expande, así como con las manos abriendo, expandiendo. Luego comanda, como empujando, comanda. Y luego yo soy. Se colocan así como pensando en su presencia yo soy, como en la lámina de la presencia yo soy. Entonces aquí está el decreto que es la invocación al Arcángel Miguel, y dice: Arcángel Miguel desciende, Arcángel Miguel desciende, Arcángel Miguel desciende, 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 Arcángel Miguel expande, Arcángel Miguel expande, Arcángel Miguel expande, 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 Arcángel Miguel comanda, Arcángel Miguel comanda, Arcángel Miguel comanda, 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 Arcángel Miguel yo soy, Arcángel Miguel yo soy, Arcángel Miguel yo soy, yo soy, yo soy. Este es muy importante en dado caso que haya alguna situación, digámoslo así, que superar. Y necesitan ustedes estar concentrados en una buena energía. Se ponen así a realizar esta invocación hasta que ya no sea necesario, pues. Puede ser todo el día, puede ser todo un rato, todo un trayecto, pero te pones con eso, a invocar al Arcángel Miguel consistentemente. Esto crea una protección muy grande. Desciende, pues desciende su conciencia y energía. Expande, se expande por todo tu hogar, si fuera la situación en tu hogar, o por la ciudad, si algo estuviera ocurriendo en la ciudad. Comanda, que su energía empiece a ordenar, a devolverle el poder a Dios, a todo lo que está allí. Y por último, en el yo soy, todos somos uno. Y en el yo soy, el Arcángel Miguel entra a tu vida, en todo lo que sea necesario, y tú también te sumas a esa energía del Arcángel Miguel. Ya lo tienen, ¿verdad? Muy importante este invocación, póngale allí, invocación al Arcángel Miguel. Y la página 13, el punto número 4, ya hicimos la meditación del día del Arcángel Miguel. Tú te puedes visualizar todas las mañanas con la armadura de luz del Arcángel Miguel también, y la espada de luz azul en tu mano, que ya tienen el decreto para activarla. Ese es importante para que cuando sea necesario en algún momento, rápido la activen y la corten y liberen cualquier discordia que pueda estar allí. Vamos a ver que el decreto está en la página 14, en el párrafo 3. Ahí está, ¿verdad? Podemos afirmar, dice: yo soy, tomando con mi mano la espada de luz azul del Arcángel Miguel, que corta y libera, 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 este sufrimiento ahora. un paciente con una enfermedad, te pones allí con la espada del Arcángel Miguel y le cortas ese padecimiento. Una persona poseída, ya vimos que no necesitan estar haciendo cosas extravagantes, pero tú sabes que algo está pasando, que no es tan normal esa persona, a distancia, no tienes que parártele enfrente. En tu habitación tú te pones, amado Arcángel Miguel, corte, libera, corte, libera, corte, libera, 9 veces este sufrimiento en esta persona, ese apego, esa situación. ¿Vamos? Para pronto les digo que todo el mundo anda ahí poseído. Entonces, a nadie le va a hacer de más que ustedes le hagan el Arcángel Miguel, le hagan esta cortar y liberar con la espada. Porque la espada, ven allí, tiene los 7 rayos. Entonces, lo que ocupe esa persona le vas a ayudar un montonal. Esa persona va a tener mucha asistencia a través tuyo en esa actividad. Para que quede aquí en el récord, este libro tiene sus poderes. Obviamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos subrayando. Número 1, el libro contiene ya en sí la energía del Arcángel Miguel. 2, tú lo estás subrayando, entonces también le pones allí tu energía. Y cada vez que tú lo leas o que lo actives, la energía que estamos agarrando el día de hoy se queda impregnada y tú la empiezas a absorber, digámoslo así, y donde andes con él. Le pasó a un estudiante de metafísica que por error metió en su valija documentada de viaje en avión, metió todas sus joyas, todas sus alhajas. Iba a un viaje a Europa y demás. Más bien venía de Europa regresando y metió todo allí. Y también me traía su libro del Arcángel Miguel y también lo metió allí. Entonces, ¿qué creen? Que ya llegó con bien a su casa, pero su maleta no llegó. Se quedó por allí en algún sitio y ella pues se dio cuenta que todas sus joyas estaban allí metidas. Pasó una semana, pasaron como 2 o 3 semanas y hasta que la maleta llegó de vuelta con ella. Y en la maleta estaba todo menos el libro del Arcángel Miguel. Las joyas intactas. Pero se llevaron la joya del libro. Y entonces es allí donde empieza ya entre lo místico, mágico, misterioso. Dices, ¿por qué se llevaron el libro? ¿O por qué no se llevaron las joyas? Y allí es donde está todo esto. Y hay muchas vivencias así con el Arcángel Miguel, muy fuertes, algunas, donde personas, estudiantes que han estado en peligro de su integridad física, simplemente se acordaron y dijeron, Miguel, ven, Miguel, ven, Miguel, ven. Y los que planeaban hacerle algún daño, dijeron, no, 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 ahí muere, y se echaron a correr. Esas y muchas otras más, que para qué les cuento. Son energías, y el Arcángel Miguel está con todo, pues. Ahora más que nunca, ¿verdad? Porque es necesario trabajar con él. Entonces ahí tienen el decreto, ¿verdad? Siempre llevar este decreto por delante de nuestra vida. No te esperes a que ocurra algo discordante, mejor por delante. Que todo lo que se necesite cortar y liberar sea por adelantado. Página 15, párrafo 2, están los decretos de protección de automóviles y demás. Quien me quiera ayudar a leer ese párrafo, de favor. Mira, por allá atrás está, para pasarle el micrófono. Es párrafo 2. El pensamiento a forma del Arcángel Miguel es la protección. Los maestros y los seres de luz no solo tienen las llaves tonales, sino también patrones electrónicos y pensamientos forma. Si usted quiere proteger el automóvil en el que viaja su familiar, Lo que debe hacer es invocar al Arcángel Miguel y decirle: amado Arcángel Miguel, protégelos. Eso es protección. Si usted va en un autobús, afirme: amado Arcángel Miguel, protege este autobús. En un avión, igual. Para tu hijo o cualquier situación que necesite protección, puedes hacerlo de la misma manera. Bueno, ahí tienen los decretos, ¿verdad? De protección de autobús, de avión y demás. Finalmente, pues le pones tu vida en manos del chofer, y allí es donde se requiere esa conciencia protectora, esa conciencia que blinda y protege. ¿Dudas de lo que hemos visto hasta acá? Muy bien. El Arcángel Miguel entonces trabaja por medio de esta invocación. Como les he dicho, vamos a tener una siguiente sesión para trabajar el ritual del Arcángel Miguel, pero ahora vamos a ir a la página 57. Van a ver que en la 57 se encuentran los poderosos decretos del Arcángel Miguel. Este es un servicio, digámoslo así, para realizar consistentemente, puedes trabajarlo a diario, y en la página 61 está el heptario del Arcángel Miguel, que justamente es la forma de invocar al Arcángel Miguel con un heptario, que es tipo rosario, decretando con cada una de las cuentas el decreto que corresponde a cada uno de los rayos, cortando y liberando. Ahí lo van a ver, ¿verdad? Toda maldad, toda ignorancia, todo odio, toda impureza, toda enfermedad, toda carencia y toda opresión. O sea, es un cortador y liberador tremendo. Pero si les parece bien, vamos a cerrar esta sesión haciendo los poderosos decretos del Arcángel Miguel de la página 57.